Profesor, muy buenas tardes. Pasan los partidos, se ve que usted está amalgamando un equipo compacto en todas sus letras. Sin embargo, por ahí dos nos borraron, no se lo mandó más atrás, la parte de atrás. Eso de pronto la presencia de Murillo, también comentario aparte del trabajo de Mauricio Gómez. Cuando usted está como más suelto, está llegando esas prisas de la defensa contraria al primer tiempo por el sector izquierdo. Es un central rápido. Hoy en las últimas semanas he estado viendo eso, porque Nacional tiene una tiene como jugadores más rápidos que el papel profesional. Entonces, segura, creo que es buen trabajo. Sacamos adelante pues, un partido que nos vamos con un poco triste porque en el segundo tiempo pudimos arrancar. Y lo del Paco Gómez, lo tengo en la sub-20. Conozco las condiciones de hecha, nos puede dar y les estamos dando confianza. Ya que el Gómez está siendo importante en nuestro circular y esa es la idea: que se vaya teniendo confianza, que trabajemos en grupo, porque trabajando en grupo las individualidades se ven mejor y el plato se ha visto mejor, el grupo se ha visto mejor, el está. Todos se han visto en un buen nivel y creo que vamos por el camino y vamos a luchar ante el Nacional de esta. Ya vimos unos Once Caldas con un volumen ofensivo importante. Es un equipo que dobla totalmente el ataque, que ataca con 7 jugadores casi, todos que están en área. Entonces, creo que quedaron vivos, tienen una ilusión. Y vamos a trabajar en base a eso. Creo que no es lo mismo enfrentar a un equipo eliminado, a un equipo que tiene mucho. Y va a ser un partido disputado para ello, pero vamos a tratar de ser inteligentes y adicionar. Partidos, ganamos con Petrolera y Fortaleza lo tenemos prácticamente en el bolsillo, no ocurre una situación inesperada, pero vamos a ir haciendo un trabajo importante en Manizales a jugar con eso, a jugar con la necesidad también de nosotros tenemos necesidad, pero hay que manejar. Profesor Diego, muchas gracias.